Arnaud. Sol Portillo, guión bajo. Mi nombre es Ana. Gracias por la supraquinola. Programado para reestabilizar el orden de esta nación. Wester Canary. Gracias por la supraquinola. M. Hernán. Gracias por el follow.
de un viaje espacio-temporal que me permite convivir con ustedes en esta época. Gracias por la submaquinola. Inútiles. Anteriormente en The Inútil Show. Oh, que descanse, Quiquecito. Gracias por la submaquinola. Quiquecito se despertó en el medio de la noche y se escapó de su casa. Hola. Quiquecito apareció caminando por distintos lugares de Buenos Aires. Hola, soy Quiquecito. Aún no sabemos dónde está. Ni siquiera él sabe dónde está. Pero, bueno. Nada. Los quiero. Chao. También apareció este señor extraño de barba larga oponiéndose a Gerardo y Sergio Milwaukee. De potencias. Gerardo y Sergio Milwaukee. Estos dos sujetos representan en su máxima expresión a la burguesía. También nos resulta muy misterioso este archivo que aún no logramos deducir su significado. Del robot. Contame, contame, boludo, dale. Yo sé, vos sé que estás metido en algo medio raro, con un robot, qué sé yo, que toque el otro. ¿Qué onda el robot ese? ¿Lo mandaste al futuro, boludo? Hay que trabajar desde este presente para el futuro. Pero vos mandaste un robot al futuro, estás loco, hermano. Mientras, Sergio Milwaukee presentó su nuevo videojuego, Escapando del Conurbano. ¿Qué es, Milwaukee? I need your help. Roger that. Sending the bomb. Uf. Eso estuvo cerca, amigo. ¿Se encontrarán Kike y Kikecito nuevamente? ¿Qué ocurrirá hoy? No tengo ni la más pálida idea. Averigualo en este nuevo episodio de The Inútil Show. Dios a guión bajo pagana. Gracias por la submaquinola. Hola. Gerardo Kosovich como el manager chanta. Quique Humor como el comediante que no causa gracia. Tito Comedia como el payaso con menos onda del conurbano. Ana como el robot que siempre arregla todo. Está feliz. Agustín como cosas. The Inútil Show, cuarta temporada. Thank you.
Ustedes no saben la sorpresa que tengo ahí atrás, ¿eh? Tengo una sorpresita. ¡Hey! ¿Cómo andan? Buenas noches. Mi nombre es Sergio Milwaukee. Seguramente ya se acuerdan de mí. Y hoy tenemos un programón para compartir con ustedes. ¿Estamos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, hola a toda la gente. Mira, ya veo nombres conocidos, Hola, Tincho Beat. ¿Cómo te va, querido? Hola, Kiyu, ¿cómo te va? Hola, Lunar. Hola, Sabe. Hoy hay gente enojada, pero ¿sabes qué? No me importa. No me importa con la gente que está enojada conmigo, porque hoy les voy a ayudar a que me acepten, ¿sí? A que me acepten y que me quieran, porque hoy vamos a tener un programón. Hola, Nico Usich, ¿cómo andas, Rey? A vos sí te conozco, ¿eh? Escúchenme una cosita. Tengo una sorpresa para ustedes, tengo una sorpresa acá atrás. Pero antes de darle la sorpresa, porque estoy muy ansioso, ¿eh? Antes de darle la sorpresa, quiero contarles que hoy tenemos un show espectacular, ¿eh? Tenemos un show a todo culo. Como dicen los chicos ahora. Así que, ¿arrancamos? Let's go. Let's go with another show. Bien, vamos a arrancar. Hoy tenemos juegos nuevos. Tenemos un montón de cositas, ¿eh? Un montón de cositas para hacer el día de hoy. Cosas inútiles, ¿sí? Nombre medio particular. Este muchacho todavía no llegó. Pasaron cosas, entonces empezó a comunicarse y me pidió a mí, personalmente, que venga y que me haga cargo del show hasta que él pueda llegar. Tuvo un inconveniente. Cosas inesperadas, ¿sí? Así que vamos a arrancar. Hoy tenemos juego, tenemos incluso, déjenme chequear, porque me dijo que estaba la grilla armada. Hay un nuevo capítulo animado. Hay, bueno, un juego nuevo, ¿sí? Y también hay noticias. Y como, bueno, cosas no llegó para las noticias, las voy a arrancar yo. ¿Les parece? ¿Hay Parque Sur hoy? No estoy yo a cargo igual de la animación. Yo no puse dinero para esa animación. No tengo ni idea de qué se trata, pero bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con esto. Ah, y tenemos consigna del día. Vamos a arrancar con la consigna del día. La consigna del día de hoy es: ¿alguna vez mandaste un mensaje por error? ¿Te pasó eso, amigo? ¿Te pasó alguna vez que mandaste un mensaje por error? A mí me pasó. He mandado un mensaje por error. Justo tenía una entrevista en un canal de televisión y le mandé al periodista que me iba a entrevistar todas las respuestas que me había pasado mi asesor de imagen. ¡Qué papelón, Cosas que pasan. Así que pueden compartirme, mandarme su audio contándome si alguna vez mandaron un mensaje por error, y lo vamos a estar escuchando acá en vivo. El Instagram es el que está ahí abajo en pantalla y en breve lo vamos a estar escuchando. ¿Alguna vez mandaste un sobre a un periodista equivocado? No me gusta manejarme de esa manera. Uy, qué difícil que va a ser esto. Bueno, vamos a ir así a las noticias. Pueden mandarme su mensaje. Yo lo voy a estar escuchando con mucho gusto acá para todos ustedes. ¿Sí? Y de paso me mandan un saludito y me cuentan de qué lugar del conurbano son. ¿Sí? Bien, vamos entonces con las noticias.
soy otra persona, ¿eh? Me quedan bien los lentes. ¿Mm? Bien. No soy el conurbano, no importa. No importa. No le des bola a Sergio, te tienen envidia. Lo sé. Gracias. Gracias a la gente que me está apoyando, Gracias. Bien. Vamos, no te voy a mandar nada. Vos seguro querés juntar números de teléfono para robar nuestros datos. No. Eso no lo hago yo. Hay una empresa específicamente para eso. ¿Comiste helado? sí, mi rey. Me gusta comer helado después de mis comidas. Y hoy almorcé muy rico. Vamos a pasar a las noticias del día de hoy. ¿Sí? Te apoya mucha gente, pero por supuesto. Y si son pocos, no me importa, porque la gente que me apoya es gente que pesa mucho, Me presento nuevamente para la gente que se está sumando y que no entiende de qué se trata esto. Mi nombre es Sergio Milwaukee. Soy candidato a intendente del conurbano. Y estoy conduciendo momentáneamente el show porque el conductor no llegó. Tuvo un inconveniente totalmente inesperado mientras venía para acá, para el estudio principal, que en realidad es su casa. Bien, vamos a pasar a las noticias. Arrancamos. Se viene la Sonic Fest Argentina. Atención a este dato. Se viene la fiesta de Sonic. A mí me gustan mucho los videojuegos. Tengo la Game Boy. Juego al Sonic ahí. Me encanta. Juego al Fortnite también. Me gusta mucho. Se viene la Sonic Fest. Que van a poder ir a asistir. A bailar. Va a haber música. Va a haber gente joven. Posibles votantes. Esto igual creo que es en Capital. Bueno, es en Palermo. Pero bueno, quizás si va gente del conurbano ahí. No se olvide de llevar alguna boletita mía. Bien. Sonic Fest este sábado 30 de septiembre. Increíble esta fecha. Organizada por gente amiga. Que le mando un beso muy grande a Sabe. Que ya me mandó su foto con la boleta. Muchas gracias, querido. Y por eso también le hacemos la mención aquí en el Inútil Show de hoy. Y son todas noticias. Aclaramos esto también. Son todas noticias que tienen que ver con la cultura. No vengo a hacer política acá porque veo que me están atacando en el chat. Yo no vengo a hacer política hoy. Hoy vamos a hablar de noticias que importan. ¿Ok? Bien, vamos con la siguiente noticia de la noche. A ver, a ver esto. ¿Cuál es este? Es un chico que hice mucho, El Contra. Un nuevo Contra. Linda remera tiene el chico, No recuerdo el nombre exacto de este Contra. Ni Guzmán afanó tanto. No sé de quién me habla. Ese es el problema. Linda remera tiene acá. El amigo. Andy, que le mandamos un abrazo grande. Él no vota acá en el conurbano porque es de otra provincia, pero igual lo queremos mucho y esperemos que pueda aprender a pronunciar otra vocal. Vamos con la siguiente noticia. Sí. Sergio Milwaukee inaugura una base espacial en Lanús. Bueno, esto estaba así en las noticias, no lo agregué yo. El futuro candidato a intendente del conurbano estuvo en su visita por Lanús inaugurando una base espacial. Esto promueve que toda la gente que vive en Lanús, en este pequeño pueblito, pueda tener acceso a diferentes tipos de tecnología que tenga que ver con la comunicación.
Esto le garantiza a la gente que tenga una conexión a internet más veloz. Y al mismo tiempo, poder mandar videos de WhatsApp más pesados. Ya van a poder enviar videos de WhatsApp en mejor calidad. Así que felicitaciones y felicitaciones también a toda la gente que formó parte de este proyecto. Y felicitaciones para mí, claro. Y claro que sí. Bien. Está el acto completo disponible en YouTube. Son 3 horas 45 minutos de mi discurso que lo pueden disfrutar en mi canal de YouTube. Bien, vamos con la siguiente noticia. Claro que sí. Los teclados mecánicos son una trampa. Ojo con esto. Funciona increíblemente bien. Espero que te des cuenta de lo que creaste y que lo hiciste público para todo el mundo. Ojo con esto. Este puso directamente de fuck. Y esto podría ser muy peligroso en el contexto de una oficina, por ejemplo. Los que pienso que podrían ser muy vulnerables a este tipo de ataques son los streamers, que muchas veces ocultan la pantalla, pero el sonido se sigue escuchando. Así que, moraleja, no hay que usar teclados mecánicos. Bien, ¿de qué habla este muchacho? Este muchacho apuesto y muy inteligente. De que los teclados mecánicos emiten distinto tipo de sonido a las teclas. Entonces una inteligencia artificial puede entender lo que vos estás tecleando. Ojito, ojito. Yo sé que Gerardo, una persona que nombro al azar, tiene un programa para poder rastrear y escuchar sus teclados. Así que ojito con eso. Solamente les quería pasar el dato. Y también muy bueno este video publicado en el canal de Francisco Parata. Increíble. Bien, vamos con otra noticia. Nueva animación de Naisekai. A ver. ¿La vieron? Increíble las animaciones de esta gente. En este caso se trata de científicos y el basurero cósmico. Muy bueno, se los recomiendo. Es un capítulo extenso, de 5 minutos, casi 6 minutos de animación. Impresionante. La concha bien. ¿Cómo? O sea, hay un comentario ahí medio enojado. Puede ser que hay gente enojada en el chat. Vamos a tratar de ignorarlo, ¿sí? Bien, increíble esta animación de esta gente que hace unos proyectos realmente muy, muy buenos. Impresionante. Bien, vamos con otra noticia. La Buenos Aires Ahorran. Gente muy buena. Que va a ser una fecha. Yo les propuse dar un discurso antes para hablar de la cultura. No me contestaron, pero no importa. Acá lo vamos a mencionar igual. Va a hacerse una fecha el día jueves 28 de septiembre. O sea, mañana. Y va a estar tocando Joey, una persona muy mal hablada. Pero acá, como les digo, estas noticias obviamente están para difundir y para hablar de lo que ocurre en el país. ¿Sí? Bien, vamos con otra noticia. Otra noticia. Milwaukee inaugura un hospital de alta complejidad en un lugar, ¿sí? No me acuerdo dónde fue esto, pero inauguramos un hospital de alta complejidad atendido exclusivamente por robots. Estos robots van a garantizar la salud y el bienestar de los ciudadanos. Impresionante estos robots. También se pueden conectar a través de Bluetooth y reproducir música mientras atienden a sus pacientes. Impresionante. Estos robots están capacitados para escuchar los latidos del corazón, escuchar los problemas de los pacientes y también para barrer el piso. Tecnología de punta, y esto garantiza que el hospital pueda ahorrarse miles de pesos en personal totalmente inútil. De esta manera podemos reducir los costos del hospital despidiendo alrededor de 500 empleados por robot. Impresionante. Impresionante. Bien, vamos con la siguiente noticia.
una persona le pega en el culo a un oso. ¿Vieron esto? Esto es increíble. Este tipo se enojó y le pegó una patada en el culo a un oso. Desquiciado. Desquiciado totalmente. La persona se salvó. Se salvó de culo, ¿eh? Ojo con quién se meten. ¿Escuchaste, Gerardo? Ojo con quién te metes. Bien, vamos con la siguiente noticia de la noche. Y en este caso hablamos de Perchi, que estuvo bailando en Got Talent. Un programa bien norteamericano que se hace y se realiza aquí en Argentina. Y estuvo Perchita bailando. Vamos a escuchar un poquito. Vamos a escucharlo, a ver. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¡Oh, increíble! Mirá cómo baila. Me tiene encadenado a su corazón. ¡Oh! Pero hizo lo que pudo Perchita, lo dejaron afuera. A ver, discúlpeme un segundito, discúlpeme un segundito, ya están llegando los primeros audios. Minuaca, la concha de tu madre, Minuaca. ¿Qué haces ahí, boludo? Salí, dejá mi programa, hijo de puta. Ya te voy a agarrar a vos, bigote. Te voy a afeitar todo. No. Esa gente así, enojada, resentida, no me gusta, Por favor, me suena familiar esa voz. Bien, vamos con otra noticia. Se viene la Flash Party 2023. Es la nueva fecha de gente que hace un evento con computadora y videojueguito. Increíble. Estamos tratando de hablar con esta gente para traer la fecha también al conurbano. Y en la cual también pueda ayudar un discurso. Impresionante, no se olviden, esto se va a estar realizando el mes que viene, así que anótense, no se lo pierdan. Si son artistas pueden participar también y tienen toda la data en el perfil de la Flash Party, impresionante. Vamos con otra noticia. Nuevo video de Safari Jueguitos, impresionante este video. Ahí me fijo, gracias, Sol. Nuevo video de Safari Jueguito, gran canal de YouTube. Un poco mal educada esta chica para hablar, pero recomiendo. Me gustan los videojuegos, como les dije, yo juego al Fortnite, al Minecraft, pero impresionante, impresionante. Recomiendo su canal Safari y Jueguito. Sí. Está mal educada y la hija ni hablar, porque ahí vi que estaba insultándome. Pero bueno, bien, recomiendo este video. Togeam y Earl. Me gustan los juegos que tienen nombre en inglés. Impresionante. Bien, si lo recomienda Milwaukee, es bueno. Por supuesto que sí. Y tenemos, por supuesto, más noticias. Más noticias. Se inauguró. Uy, ¿cómo? Cosas inútiles, se cayó en un pozo. Esa es la noticia. Cosas inútiles, se cayó en un pozo misteriosamente. En medio de una obra municipal, el mediocre streamer
del conurbano cayó en un pozo y quedó demorado. Impresionante. Acá puedo mover el auto y bueno, hasta que salga este muchacho va a tardar bastante, Pobrecito, pobrecito. ¿Cómo se va a meter también en plena obra municipal, Y por supuesto, no nos olvidemos que la municipalidad está trabajando en todo el conurbano y en La Matanza también llegaron las obras. Obras que le permiten a los vecinos disfrutar de lo mejor, Disfrutar el deporte y el ocio. En este caso, en el partido de La Matanza, inauguramos junto con el intendente de ahí una cancha de tenis para que puedan ir a jugar todas la gente, Todos los materos puedan ir a disfrutar un partido de tenis gratuito. Estamos todavía trabajando en un sistema de recolección de pelotas para las que caen abajo. Impresionante. Así se trabaja y yo todavía no tengo ningún cargo, Impresionante. ¿Dónde queda? Pregunta. Avenida Perón y Ituzaingó. Ahí, justo en esa esquina, ahí pusimos esta torre para jugar al tenis. Poder respirar el aire puro que está a esa altura. ¿Bien? Vamos. Me dicen acá por cucaracha que hay una noticia más. A ver. ¿Me avisan que hay una noticia más? Esto es de último momento. Vamos a compartirles también esta noticia. No tenemos el graf preparado, porque esto es de último momento. Pero tenemos que anunciar que acá la moderadora del canal, una persona que trabaja mucho, está actualmente sin trabajo, Ella trabaja en un centro de salud y fue reemplazada por un robot. Lamentablemente se quedó sin trabajo, pero es una gran pastelera. Y pueden comprarle y seguirla en las redes con las cosas increíbles que hace, ¿sí? Así que felicitaciones aquí a Gugip, que tiene esta cuenta impresionante. Se llama marmolado.candy, ¿sí? Y pueden ir a seguirla. Miren todas las cosas que hace. Vamos a darle un me gusta, Yo ahí, ya doné mi me gusta para ayudarla, Dicen que si tiene más me gusta consigue más trabajo, así que muy buena suerte. También les comento que estamos trabajando con unos robots que van a realizar pasteles, Así que Gugip, anda pensando en otra alternativa también, reina. Bien. ¡Cuántas noticias! Yo tengo que ir a una tanda, pero hay muchos mensajes para escuchar. La consigna del día de hoy es... La consigna del día de hoy es la siguiente. ¿Alguna vez mandaste un mensaje por error? Voy a estar escuchando los mensajes que ustedes mandaron. A ver. Hola, papi. ¿Cómo estás, bebé? Mirá, me acaba de llegar el cargamento. ¿Cómo? La que a vos te gusta, viste, la dulce. Y no es para mí esto. Quiero que vengas a casa. Así la probamos juntos. Pero que no se entere tu señora. No. Ay, pará. Esto es para el Instagram. Uy, perdona. No. Por favor, Claramente no está hablando conmigo. Vamos a ver otro audio más, a ver. Hola, Milwaukee, viejo verguero del orto. Escúchame. Hace mucho, me equivoqué de mensaje y justo le mandé el mensaje a mi ex y yo estaba chateando con otro chico, conociendo a otro chico, y le pongo... a este chico, sí, vino el pelotudo de mi ex a ver a mi nena, así que cuando se vaya te escribo. No. Se lo mandé a él, pero él no lo leyó hasta más tarde. No. Y se hizo el recontra ofendido y se fue como tipo, como de película.
y digo, ¿qué hago? Lo salgo a buscar y me chupó bien las pelotas y nada, lo mandé bien al carajo. Te odio. A mí me odia, no entendí la última parte, ¿eh? A ver. Ah, y soy del conurbano sur, bien al sur. Conurbano. Tipo Santa Cruz, así lejos. Del sur soy. Yo no llegué a esa parte todavía, ¿eh? A ver, hay más. Deja de amenazar a Gerardo. Ese es mi rey, ¿me entendés? Gerardo es lo más. No. Deja de amenazarlo. Te va a cagar a piñas. Te voy a recagar a piñas. Y te vamos a cagar a piñas todo el chat que apoyamos a Gerardo. Cortala. Ay, ay, ay. Vamos a una breve tanda, ¿eh? Vamos a escuchar buena música y enseguida continuamos con más de Inútil Show, ¿eh? Hasta que cosas pueda salir de ese pozo, ¿eh? Ay. Mi nombre no es John Connor, pero lucho por salvar esta tierra. Cuando camino por las calles de mi barrio, me gritan cuidado con el Gera. Yo tengo business con varios intendentes y a todos ellos les saqué los verdes. Con eso yo compré a la gente para pasar para el otro lado esos billetes. Mi nombre es Sergio Milwaukee. Soy cruza de ciervo y de hierba. Cuando camino por las calles de Chicago, hago saber que mi ser es un venado. Estoy alerta de lo que haces. Cuidado, Geras, mejor que no te atrases. Paico, pachaco, be careful, gato. No te hagas el guacho que vas a renunciarle, chacho. Hazte un lado que voy rumbo a tu tierra. Como Carlos Rogers, le meto triple a tus perras. Ya lo sabes, ahora me imploras. Después destruiremos tu automotora. Te digo y te repito, conmigo no te metas. Mi cifra está creciendo alrededor del planeta. Barajame la boleta. Abarajame la boleta, nena. Abarajame la boleta. Abarajame la boleta, nena. Abarajame la boleta. Abarajame la boleta, nena. Abarajame la boleta. Abarajame la boleta, nena. Culo, mi culo, man chico boludo. Todos tus chumbos, métetelo en el culo. You know about me, you know about mi cara. Tú sabes, me pateas y yo no digo nada. Te importan tus pibes que aspiran pegamento. Cuando ellos crezcan comerás el pavimento. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra. Saqueame la dica, sigue tu tropa. Abarajame la boleta. Abarajame la boleta, nena. Abarajame la boleta. Abarajame la boleta, Gera. Abarajame la boleta. Abarajame la boleta, Gera. Abarajame la boleta. Abarajame la boleta, nena. Tinto Beat. Enjoy it. ¿Querés guardar un lugar allá arriba? Nunca sabemos cuándo vamos a partir, pero si reservas tu lugar, podés estar con tus ídolos para siempre. Manda un SMS con la palabra cielo al 2020. Cielo al 2020. ¿Les puedo mostrar una sorpresa que tengo para ustedes? ¿Eh? Tengo una sorpresa, ¿eh? Espérenme un segundito, ¿eh? No. ¿Saben qué? Voy a escuchar un par de audios más y después les muestro la sorpresa, ¿eh? A ver. ¿Cuál es? Espérenme un segundo, ¿eh?
Ahí va. Che, ¿cómo va? Acá habla Jacobo. Yo soy primo de Gerardo. Yo no mandé nunca un mensaje roño, ¿viste? Pero, ¿sabés quién mandó un mensaje roño una vez? Me contaba, estábamos comiendo un asado con la familia. Y Gerardo le mandó un mensaje a Alfonsín. No. En el medio de la campaña de Menem. ¿En serio? Pidiéndole que le financie un negocio que iba a hacer con los autos dentro de unos 5 o 10 años. Y así le fue, y mirá, ahí lo tenés, se hace el menemita, se hace todo eso. Ahora hay un presidente ahí conduciendo programa, un bigote. ¿Qué pasa, muchachos? Yo dije que tenían que hacer negocio conmigo, ahora le están manejando todo el quilombo a Cosita. Mirá. Así no va la cosa, viejo, así no va la cosa. Bata de Gerardo, bata de Top. Pero se puso un mensaje que no era al principio, perdón. Era un mensaje viejo. Era un mensaje de hace 138 semanas, literal, bueno, sospechoso el muchacho ese. A ver, voy a escuchar un poquito más la consigna de hoy. Bueno, un ratito llega el conductor del programa. A ver, la consigna de hoy es: ¿alguna vez mandaste un mensaje por error? A ver. Tenemos más audios. ¿Qué hace? ¡Milwaukee! Dale un segundito, Está difícil, Está difícil, vamos a escuchar más audio, a ver. Hola, Sergio, Milwaukee, Gera y Tendente. Gente, no. Siento ataque a tu gente. Gente, bueno. Andate bien a la mierda, que gane Gerardo, Dios mío. ¿Cómo? No, Gladys trincado. Ven. Así están los nenes ahora, Así no se puede. No. Gente, yo me tengo que retirar. Pero, tengo una sorpresa para ustedes. ¿Les voy a mostrar la sorpresa? ¿Saben lo que tengo? Pero, no digan nada, Yo muestro esto y me las pico porque tenemos que presentar en breve la nueva caricatura de The Inútil Show. Sumaron un nuevo programa animado que es una mierda. Pero denme un segundito. Seguro estás en contra de Paca Paca también. Miren. Miren lo que me encontré acá. Estaba el otro día haciendo unas recorridas por el conurbano, y me encontré con esto. Increíble. Así que ahora me lo voy a quedar yo. Eso es para toda la gente que habla mal de mí. Me lo voy a quedar yo. Ojo con lo que dicen de mí, ¿Estamos? Gente, besos para la gente que me quiere, Y para la gente que no, se lo pierden,
Abracitos, yo me voy porque tengo un montón de cosas que hacer. Ahora tengo que inaugurar otro centro de salud con robots. Nos vemos la próxima. Nos vamos una tanda. Chau. Besos. Y no se olviden de participar con la consigna del día. ¡Oh! ¡Mira quién vino! Pero Gera, ¿quién vino? Y vino, vino Carlos. ¿Quién vino? ¡Vino Carlos! Pero claro, vino Carlos, el mejor vino. Moto Nico Capo, la mejor moto, llamanos WhatsApp. Moto Nico Capo, moto buena. Moto Nico Capo. Hola, nena. ¿Podés tener largas y acaloradas charlas conmigo? Con Roberto Danzón. Los primeros 15 llamados se ganan un vino Carlos, el mejor vino. Para saborear mientras hablas conmigo, con Roberto Danzón. Sacarse la ropa. ¿Cómo? De tele. Gerardo, ¿qué dice ahí? Dice que me saque la ropa. Sí, vos hacelo. No, de ninguna manera, ya lo hablamos, Gerardo. Dale, por Roberto, favor. No te cuesta por nada. Por favor, no me gusta esto. Llama al 0810 Dalson 69 y habla conmigo mientras yo te canto mis mejores canciones. Y podés ir apagando la estufa porque esta línea está que arde. Gerardo, esto me suena un poco raro. Pero seguí, boludo. Dijimos que esto iba a ser para que yo le cante a la gente. No me gusta, es un poco incómodo. Vos metele, rey, que vení bien, dale. ¿Sabes cómo la va a calentar la vieja? Computadoras Silvio. Las mejores computadoras para usted y su familia. Lo último en tecnología para que usted pueda mandar correos electrónicos a todo el mundo. Computadoras Silvio. Estás viendo The Inútil Show en el canal de Cosas Inútiles VHS. Y... Hola, gente. Buenas noches. ¿Cómo están? Perdón, voy a dejar esto por acá. Uf. Ah. Sí, arrancamos con el Inútil Show. Ay, por favor. Te pusiste el saco. ¿A quién la robaste? ¿Por qué no era tuya esa? No, tuve que pedir una pala prestada para poder sacar el auto. El bigotudo se robó a Ana. No. Ana está atrás del telón conmigo. Estamos viniendo para acá si no llegamos más.
Ay, ay, ay. Me caí en un pozo, sospechosamente, en una calle que no estaba cortada, que no decía que no había obra. Pozo que no estaba hacía 10 minutos cuando había pasado por ahí. ¿A ustedes les parece? Salí a comprarme unos rocklets y me pasó esto. Gente, hoy tenemos un show increíble. Vi que Milwaukee estuvo pasando las noticias. No se pierdan la fecha de este 30. Que va a estar, sabe, haciendo un show en vivo con un montón de gente más de parte de la comunidad de Sonic, Sonic Fest Argentina. También vayan a ver el video de Safari. Lo voy a pronunciar bien yo porque mi boca hizo cualquier cosa. Vayan a ver el video de Safari de Toujemner. Juegazo, lo hablamos acá el otro día. De Sonic, perdón, Sonic. Y un montón de cosas más que se hablaron ahí. Mañana, fecha de la Buenos Aires Aurran. Va a estar tocando Joey. Va a haber un montón de artistas más ese día. Pero la mencionamos a Joey porque la queremos mucho. Además de todo eso, que hizo lío acá Milwaukee, que dio muchas vueltas para poca cosa. Les comento, hoy hay juego nuevo. Tenemos un estreno de un juego que lo pidieron un montón. Y yo sé que hay gente que tenía muchas ganas de que este juego venga al The Inútil Show. Hoy tenemos un juegazo. Espero que esté bueno, porque la verdad que yo no tengo mucha fe. Y también hay estreno. Hay estreno de una nueva serie animada. No sé si va a estar al nivel de South Park, pero bueno, vamos a ver qué onda. Perdón. Parque Sur. Vamos ahora sí. No se olviden que está la consigna del día. Pueden compartir su audio. ¿Alguna vez mandaste un mensaje por error? Contanos tu experiencia. Contanos todas las cositas que te hayan pasado. Las puedes mandar en un audio. Lo vamos a estar escuchando en breve acá. Pero yo no quiero dar más vueltas. El show se nos está pasando muy rápido. Y quedan muchas cosas todavía por poder ver y disfrutar. ¿Cómo, Safari? ¿Será? ¿Será que se viene ese juego? Vamos ahora sí al estreno. Copyright. Vamos al estreno de esta serie animada. No sé de qué se trata. Yo no me hago cargo de nada. ¿Sí? Aclaro que no me hago cargo de nada. Vamos a verlo. Dale. Vamos a verlo y después jugamos. La asombrosa excursión de Samba en el mundo neoliberalista. No, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno, está en partes, Está, mamá, me adoctrinan. ¿Qué carajo está pasando con Samba? ¿Qué le está pasando a Samba, che? Por favor, pobrecito. Mi mamá dice que este dibujito es una pronga. Ay, Dios mío. Me metí en una al pedo. Vamos a... Imposible no sentir admiración por vos cosas. Gracias, gracias. Por suerte soy italiano y paca paca no se meten con Mussolini. Vamos a... Cosa me está apareciendo un uniforme de la piel de McDonald's, crisis paraguaya.
¿Esto le va a pasar mi Boqui en pauta a pauta? Vamos a ver qué onda. Vamos a ver cómo sigue la historia de este, de estos pequeños fragmentos de Paca Paca que se están pasando ahora acá también en The Nutty Show. Le agradecemos mucho a Paca Paca por confiar en nosotros. Vamos al juego. Tenemos juego nuevo. Y el juego de hoy es un juegazo. Hacemos una mini tanda tipo separador y pasamos al juego. A ver, ¿qué hay acá? Esa, bueno, eso está mordido. Le pegó tu mordisco, hijo de puta. Espectacular, gente. Los mejores alfajores. Factura. Y masita. Las conseguí en la panadería del tío Jera. Lo que vos quieras. Tenés tortita negra, alfajorcito de maicena, factura de dulce de leche y esas que vienen con el polvito blanco arriba, que son una locura. Venite a la panadería del tío Jera. Atendemos solamente los martes a las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Te espero, rey. Está buena la mierda esta, la verdad. Muy piola. Continuamos en The Nutty Show luego de esa breve tanda. Vamos a pasar al juego de la noche. La otra vez jugamos al escape del conurbano. Escapando del conurbano. El otro día jugamos a eso, protagonizado por Sergio Milbuki. Después tuvimos el programa anterior, ¿sí? El programa pasado, el episodio número 14. Tuvimos un juego con Tito Comedia, que era dispararle a las fichas. Un juego bastante polémico, medio raro. Generó conflictos, me gané unas cuantas puteadas. Y hoy tenemos un juegazo. Perdí todos 0 puntos. Hoy van a poder apostar. Para primero, antes de lanzar el juego, le quiero preguntar a Sol si está lista para... para poder arrancar con el juego de hoy. Pero vos sabes las reglas. Yo me sé las reglas, obvio. Bueno, vamos a arrancar con el juego. Hoy tenemos Remis Simulator. Hoy tenemos Remis Simulator. ¡Claro que sí! ¿Es el de la propaganda? Sí, lo pidieron mucho. Acá está el Remis Simulator. Está el auto en marcha. Miren cómo está vibrando ese motor. Miren cómo vibra el motor. ¡Bien! Vamos a arrancar con el Remis Simulator. Y para arrancar vamos a ver... vamos a ver qué nos cuenta Gerardo, cómo son las reglas del juego. Bueno, ahí va. ¡Hey! ¿Cómo les va, gente? Hoy vamos a estar jugando al Gera Remis Simulator. ¡Claro que sí! No te podés perder esta experiencia espectacular de estar jugándolo por primera vez en el streaming. Juegazo. Streamio, dice. Producido por mí, por el tío Jera y por una gran desarrolladora de videojuegos a la cual le agradezco un montón. Si querés jugar este juego
y viciar un poquito más conmigo, no te olvides de acercarte al Ciberlo del Turco, donde tenemos las mejores promociones para que juegue al Remy Simulator y un montón de juegos más. Dale, vamos jugando más. Gerintendente 2023, votame. Me olvidaba de decir eso. ¿Qué tarambana? Qué verga, la intro, por favor. Bien, esa fue la intro. Se viene el Gera Remix Simulator. Sí, en este caso es la versión Gera porque lo conduce él. Él va a conducir por ustedes. Porque es un remix, ¿eh? Entonces él va a ser el conductor designado de esta aventura gráfica espectacular. Son la mecánica del juego es muy sencilla, es igual que la de escape del conurbano. Tienen que elegir opción A o opción B, y si eligen correctamente ganan puntos, ¿sí? Ustedes tienen que apostar por cuál de las dos opciones va el juego, ¿sí? Es así de simple. Bien, vamos con... Vamos a arrancar. ¿Qué hace, pibe? ¿A dónde crees que te llevé? Dale, apretá Start. Así arrancamos con el juego, papá. ¡Esa, vamos! Arrancó nomás. ¿Cómo están las cosas en el país, viste? ¿Qué habla? Está todo jodido, ¿no? Está saliendo todo mal, está difícil la mano. Claro. Volante cuadrado. Una cosa, hermano. Uno tiene que tener cuidado con las cosas que hace, ¿me entendés? Porque es difícil. Si uno no ve hacia dónde está yendo, es peligroso. El país se va a la mierda, ¿entendés? Mirá para adelante, Gerardo. Por eso yo te digo. Yo soy un tipo que sabe, conoce la calle, sabe lo que hay que hacer para que las cosas salgan mejor, Pero, che. Porque después está el del bigote ese, que es un garca, que es un tremendo hijo de mil garca. ¡Uy! ¿Qué hago? Están haciendo un piquete. ¿Qué hacemos? Tienes que elegir. Ayúdame a decidir. ¿Qué hago, loco? Pero... mira lo que bien. Es eso, papá. Tienen, una locura. Tienen dos opciones. Le van a pagar a los piqueteros o los pasan por arriba. Opción A o B. Pueden votar, ¿sí? Pueden apostar sus pesos para ver qué debería hacer Gerardo en esta ocasión, ¿sí? Me parece un poco violenta la opción B. Paró, mira. Bien, opción A o B. ¿Qué hace Gerardo? ¿Les paga a los piqueteros para que lo dejen pasar? ¿O acelera nomás? Es lo que siempre hago. Uy, uy, uy. Bueno, no importa. La opción 1 o 2. Pagarles o pasarlos por arriba. Puse pegar en vez de pagar. No pasa nada. Se sobreentiende, sí. Bien, está por terminar la encuesta. Y vamos entonces a ver el resultado y cómo sigue este juego. La musiquita del Road Rush. Sí. A ver. Y más si le mandamos, papá. ¡No! Qué raro ese choque. Qué raro. Lo pasó por arriba nomás. Lo chocó. Qué peligro. Aclaramos. Igual para la gente que no se asuste. No es un choque real. No se asusten. Impresionante. Impresionante. Buena animación. Gracias. Es todo juego. No es un choque real. Qué tarde yo esta tecnología. Impresionante. Bien, vamos a dejar el juego acá en pausa, ¿sí? Mientras esperamos para la segunda parte. Vamos con la. Luego vamos así con la segunda parte de este increíble juego.
No se olviden que tenemos una consigna del día de hoy, que la que pueden participar y compartirnos sus audios, ¿eh? Si alguna vez mandaron por error un mensaje, esto los dejó mal parados, les hizo pasar una mala pasada, mandar un mensaje equivocado, bueno, pueden compartir su experiencia mandando un audio al Instagram que aparece en pantalla y lo vamos a estar escuchando. Perdí 4 lucas, Jera, y la... ¡No! ¡No! ¿En cuánto de qué te entra Remy Simulator? En 38. ¡Milwaukee! Me dejaste el papo paspado con ese bigote. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! No, sigue llegando los mensajes para Milwaukee, no. Tengo, hay otro audio más, a ver. ¡Ey! ¡Quiquecito! ¿Qué haces ahí? ¡Quiquecito! ¡Devuélveme a Quiquecito, vos! ¡Milwaukee! ¡Devuélvemelo, por favor! ¡Te lo pido, por favor! ¡No! ¡Quique! ¡Quique está viendo el show! Kike está viendo el show. No lo puedo creer. No. Claro, está triste. Y sí, se lo tiene a Kikecito. Pero ¿cómo lo agarró? Quiero saber eso. ¿En qué momento? Te echo mierda. No. No está durmiendo. No está durmiendo, por favor. Hay más hambre. ¡Ay, Dios! Hola, cosas. Hola, chat. Les cuento lo que me pasó. Fue hace como 10 años. Estaba chongueando con alguien. Y una amiga me dice... Pásame el número del contacto de Menganito, que está re fuerte, que vos habías salido hace un montón. Seguro que lo tenés, no sé qué. Le digo, bueno, dale, ahí te lo paso. Y se lo mandé al que estaba chongueando. O sea... ¡No! ¡No! ¡Qué manera de meter la pata! ¿Cómo está el de hoy? No, este hoy, este... Me hizo mierda el audio. Ay, Dios. Pueden compartir sus audios contando sus experiencias, así como la que acaba de llegar. No vamos a decir el nombre, ¿eh? Decirle que es tu primo. Bien, vamos a ir una breve tanda. Ay, Dios, todavía estoy llorando de los audios que mandaron. Vamos a ir a una tanda. Luego de la tanda, tenemos Mad Inútil Show, ¿sí? Nos queda todavía ver un poquito más de esta serie, nueva serie animada de Paka Paka. Y, por supuesto, continuar con el juego de hoy, que es el Remis Simulator de Gerardo. Vamos a la tanda y enseguida continuamos con más de Inútil Show. Prendeme el pucho, por favor, que me estoy poniendo nervioso. ¡Esa! ¡Esa! ¡No! ¡Tremendo! No, me agarran, boludo. Me agarran la cana. Estamos. ¡Ah! Oh. ¡Qué locura esto, Se ve muy realista. Esto es el futuro. Se salió esta verga, boludo. ¿Querés vivir la mejor experiencia inmersiva en videojuegos? Venite al Ciberlo del Turco, que le vas a pasar espectacular. Tenemos estos anteojos espectaculares para ver todo en 3D y un montón de cosas más para que puedas disfrutar con tus amigos.
Además, vas a poder jugar juegos exclusivos que solamente el tío Jera te va a ofrecer para vos, nene. Musicalizados por Tony Lace para que vos lo puedas disfrutar a un módico precio de $150 la hora. Y te comunicas y jugamos. Ah, bueno, buenas noches a la gente que se sigue sumando a esto que se llama The Inútil Show. Luego de esta breve tanda publicitaria, les comento que tenemos más Remis Simulator. Pero antes de ir a la segunda parte del Remis Simulator, vamos a ir a ver, a pispear un poquito más qué es lo que nos ofrece Paca Paca en esta nueva edición de The Inútil Show. Vamos a ver. ¿Cómo sigue la historia? Hey, Zamba, ¿qué hace, nene? Hola, Gerardo. ¿Todo bien? Todo bien. Che, escúchame. ¿Querés pegarte un viajecito en el tiempo? ¿Ahora? Dale, vení conmigo. Vamos a aprender historia, nene. No sé. Vení, vení. Vamos para acá que la directora no nos vea. No. No, Zamba, no vayas con Gerardo. Lo lleva por el mal camino. Gracias por el cafecito. Gracias a Fanny por esos cafecitos. Cafecito para unos guionistas tan malos, ¿eh? Intendente. Ah, no, este es viejo. Ahí va el sobre para Milwaukee, gracias Safari, por esos 20 cafecitos, después se los hago llegar a Milwaukee. Igual lo va a rechazar porque quiere todo dólares, ¿viste? Se va a pegar un viajecito. Pobrecito el bebé. No vayas a pegar viaje con Jera. Impresionante. Bien. Paca Paca se transforma en Paco Paco. Muy bien, muy bien. Ay, Dios mío. Tiene hueca por los Netflix. Vamos a continuar con el juego de hoy, el Remis Simulator, que tiene su segunda parte. Vamos al juego nomás, prepárense para seguir apostando sus pesos, porque continuamos con el Remis Simulator. Remis Simulator, este juego en el que pueden ser el pasajero de un remis conducido por Gerardo. ¿Te cobra espera? Sí. Vamos a continuar. A ver cómo sigue la historia. Prepárense para votar. Para apostar, perdón. Para apostar porque en este juego pueden ganar más pesitos para el canal. Vamos entonces con esta segunda parte. A ver. Che, ¿sabés que ahí venden una pizza? Una pizza. ¿Por dónde, man? Te chupa los dedos. Hasta los dedos de los pies te va a chupar ahí, no sabes lo que. Tremenda pizza. La barata encima, ¿viste? Ay, qué verga. Ah, te iba a decir algo, pero deja. Me olvidé. Contá. No me hagas caso, papá. ¿Qué? Déjalo así nomás. Escúchame, maestro. Yo sé que está apurado, capaz, pero no te jode. Pana un cachito acá, hace unos trámites de la FIP. Me hace campana. Dale, ahí vengo. No, 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 no. Se fue. Nos dejó acá tirado. Bueno. Está bueno el auto, ¿sí? ¿Qué pasó? Hermano, necesito que me ponga GPS para salir rápido de acá, que no. ¿Qué? Conozco la zona. Poneme GPS que me sigue la cana, boludo. ¡No! Pero pone, ¿para dónde voy?
vos me tenés que decir, ¿qué hago? ¿Para dónde doblo, loco? Porque esto es una locura, yo no sé por dónde salir. Necesito agarrar para Americana General Paz. ¿A la derecha o a la izquierda dobla? Loco, dale, dale, dale. ¿Para dónde dobla? Avísame. ¿Para allá o para allá? ¿Para dónde doblo? ¿Para dónde doblo, loco? Dale, que me agarra la policía. Mira, necesito resolver rápido esta situación. ¿Dónde doblo? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me va a agarrar la cana. Ay, qué verga, boludo. Me sorprende, Gerardo. Yo no sabía que iba a hacer todo eso. Bien, ¿para dónde va Gerardo? ¿Para dónde se escapa? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Para dónde dobla? ¿Para dónde tiene que doblar? Vayan a apostar ahí, Un besito para un volante. Llevaste puesto un cartel de salame. A ver, ¿para dónde va a doblar? Gerardo, che, qué garrón que el remisero te haga poner GPS. Bien, vamos a ver entonces cómo termina este segundo capítulo del Remis Simulator. Todavía queda un poco más de juego, a ver. Había que doblar a la derecha. Uy, agarramos bien. Muy bien, maestro, excelente. Lo dejamos re atrás, loco, Bani. Sabes que me cae bien, no te voy a cobrar tanto. ¿Qué tipazo? ¿Qué tipazo? Bueno, se está acomodando mucho. Se escaparon de la policía. Yo no nunca me pasó eso en un remis. No sé, quizás es que hace rato no me tomo un remis, pero. Impresionante, bien. Tremendo, Remis Simulator. Con Gerardo todavía nos queda un poquito más de ese juego. Confirma si DLC el juego. Hala mucho este remisero. Tiene mucha cinemática el juego, eso es lo malo. Yo creo que eso le va a restar puntos después en el Steam. Ay, Dios. Primera vez en la vida que pierdo. Ahora, en un rato, continuamos con más Remis Simulator, que nos ya estamos por llegar al final del juego, de esta trama impresionante del Remis Simulator. Es un juego muy woke. Sale una moneda por todas las cinemáticas. Impresentable este Gerardo. Está difícil septiembre. Me estoy comiendo las uñas de los nervios. Soy afortunada en el amor. Muy bien, muy bien. Oh, Dios, Dios. Qué difícil es hacer el programa así. Encima me quedé sin agua, loco. Me quedé sin agua. Bueno, voy a ir a la tanda. Luego de la tanda, continuamos con más de Inútil Show. Y aprovecho para servirme agüita. Se nota que tu gente, no me importa que Milwaukee te tiene, zanja, luce, calle, pa' mí todo boba tenés. Gera intendente, vente, se nota que tu gente, no me importa que Milwaukee te tiene, zanja, luce, calle, pa' mí todo boba tenés. Bella por siempre la provincia va a estar, me dijo que más plata y pala va a ver, que hay mayor para reír, ja, y que Goki que yo me quiero divertir. Mira todo lo que Gera te ofrece, se. Mira juntos el zorro en Canal 13, se. Jugar una fija en el palacio, se. Hagamos un renglón con este pase, se. Gera intendente. De...
would you give your son this or this? He says, it's your decision. Game Boy Color, the best choice. Estás viendo cosas inútiles VHS. Estás viendo The Inútil Joe. Estás viendo un programa bien de verga. Ahí vo. Continuamos en The Inútil Show. Vamos a ir a la última parte del juego. Vamos a ir a la última parte de este juego impresionante que se llama Remix Simulator. Así que vayan preparándose para apostar las últimas monedas que tengan, porque puede que ganen mucho dinero. Puede que ganen mucho dinero. Vamos a ir al juego. Pero primero, vamos a terminar el juego. Después vemos lo que nos queda de paca paca. Vamos a hacer así. Voy a cambiar el orden de las cosas. Vamos a terminar con este juego impresionante, Remix Simulator. Devolveme los pesos inútiles. Ahora lo puedo recuperar, rey. Ahora lo puedo recuperar. Estamos acá en Remix Simulator. Protagonizado por Gerardo Kosovich, manager y productor de este canal. Humilde canal. Es una verga, pero... Bien, vamos entonces con la última parte. Prepárense para apostar y a ver qué es lo que va a ocurrir ahora. Che, no me bancás que me quiero echar un clorín acá. Perdón. Che, no me bancás que me quiero echar un clorín acá. ¿Me esperá o no me esperá? A ver. Me estoy meando, hermano, le tengo que cambiar el agua a la aceituna. ¿Lo dejamos ir al baño o no? No me dejás un clorín. ¿Sí o no? Por favor. Esa es la apuesta. ¿Lo dejan ir a mear? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver cómo sigue el juego, ¿no? Esto obviamente siempre ustedes apuestan y la opción la determina el juego en este caso. Se está meando, Gerardo. Pero hermano, ¿cuántas veces va a parar el Remy? Medio molesto que pare tanto, Medio molesto. ¿Cuántos son el departamento de idea, cosa? Y nos juntamos entre todos. Quique, Tito, Gerardo, Roberto, yo, Ana, Salmi. Y capaz que un abrigo de por medio. Capaz. Hola, vainilla, ¿cómo andas? Hola, buenas noches, buenas noches a la gente que se sigue sumando. Estamos en medio del Remix Simulator, terminándolo, terminando este increíble juego. Y vamos a ver cómo continúa y cómo termina la trama de este hermoso juego. A ver. ¿Cómo que no? Gracias por el café. No me va a dejar. Quedamos así, Gracias por el café. Quedamos así, No, se enojó. Está bien. No me hablé más. No me hablé más. Se enojó. Andate a cagar. No me hablé más, te dije. Pero. Bien, ahora te llevo donde yo quiero. ¿Cómo? No tiene sentido. Me voy a subir la radio, no te escucho. No te escucho. Pero está manejando. ¿Qué, hijo? Así estamos, loco, Un clorín nomás me quería echar. ¿Qué usa español? ¿Quién puso la radio? ¿Cuántas minas que tengo? ¿Cuántas minas que tengo? Los lunes temprano preparo la agenda.
Se enojó. Bueno, se ofendió Gerardo, pues no lo dejaron mear. Felicitaciones a la gente que que apostó correctamente. Escuchá ese temón. Vamos a ver, porque el juego terminó, pero obviamente tenemos que ver la cinemática de la final, ¿sí? De cuando termina el juego, ¿eh? Acá llegamos al jefe final y tenemos que ver la cinemática cuando termina el juego. Así que vamos a ver qué onda eso. Vamos a ver cómo termina el juego, porque ahora me quedé con la duda. No lo dejaron ni a mear. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Eso es Tucumán? Hermano, ahí llegaste a tu destino. Llegaste, pero mirá, me dejaste todo meado, no, loco. No me dejás bañarme en tu casa. ¿Me puedo bañar en tu casa? Che, loco. ¿Se bañó? Che, loco, una toalla más grande no tenía, me sequé los huevos nomás con esto. Igual gracias, hermano. Me había meado todo. Gracias por llamarme. Y espero que te haya gustado esta experiencia en Remy Simulator con el tío Jera. ¿Qué trucho? Se va riendo, sí. Alta casa, bueno, y es un juego, uno puede soñar, ¿eh? Al final lo de viejo meado era posta. Oh, buena aventura gráfica sería el mundo de cosas inútiles. Gracias, gracias, gracias. Imagínate que pueden olerse. Allá de cargarlo por Inga. Te dejó la toalla con palometa. Ay, Dios. Ahí heredé los poderes y los huevos, dice Toru. Ay, Dios mío. Juegazo, gracias. Está en Steam para comprarlo. Aprovechen ahora que está de oferta. Después vuelvo a aumentar. Está con un 20% de descuento. Está haciendo $38 nada más. El momento de invertir es ahora. Espectacular en la cinemática, 10 de 10. Gracias, Safari. Hacer una review, dice Germán. ¿Cómo lo busco para Nintendo Twitch? No, ¿sabes qué? No tengo. Le tenía que preguntar a Tincho. Tincho tiene Nintendo Switch. Más del 75% de impuestos, claro. Y se va un poquito, pero vale la pena. Vos pensás que está todo hecho en 4K el juego. No sé si compraste unos jueguitos en Steam. Ay, vos, qué verga todo. Ay, Dios mío. Gente. Muchas personas. Sí. ¡Ay! Gracias, Erwin de Fennec Fox. Muchas gracias por ese raidazo. Muy buenas noches. Justo estamos llegando al final de este The Inútil Show. Cuarta temporada, episodio número 15. Pasaron muchas cosas hoy. Arrancó conduciendo el show Sergio Milwaukee. Sergio Milwaukee, que lo tiene a Quiquecito. ¿Qué hace con Quiquecito? ¿Qué hace ese viejo con Quiquecito? Por favor. Qué tipo turbio. Gracias por todos los cafecitos. Y otra cosa, pará, quería aprovechar a agradecer, porque yo no estuve hoy temprano. Quiero agradecer por todas esas suscripciones que regalaron, boludo. Pará, no las agradecí. Gracias, Tincho Beat. Tincho Beat se le regaló una suscripción a Sol. Canario se suscribió con Prime. También se suscribió Tincho Beat. Se activó un tren del hype. Tincho Beat regaló una suscripción a Guip. Se activó otro tren del hype. Esto no lo puedo agradecer porque estaba acá Milwaukee, hizo ligo. Y Tincho Beat también le regaló una suscripción a Lunar. Después a Germen. Después a Dios a Pagara. Pero Tincho Beat, ¿qué te pasa, amigo? Está re loco. Se activó un tren del hype nivel 3. Impresionante, Tincho. Amigo, muchísimas gracias, vos. Muchas gracias, Tincho. Es muchísimo. Gracias, amigo. Y gracias por los cafecitos también. Llegó un cafecito, no lo pude leer en el medio del juego.
Llegué tarde, pero me mandás un código gratis del Remis Simulator. Dale, me dice Coso José. Muchas gracias, Coso José, por esos cafecitos. Después te lo mando por mensaje privado. Me giró mi boqui. Estaba dulce en dólares. Gracias, amigo. Posta, muchas gracias, Tincho. Gracias, bro. No tenía una su. No es la muela. Mal, mal. Me tengo que ir la semana que viene al dentista, pero uff, me re duele. Gente, les agradezco muchísimo la buena onda y haber estado hoy en este nuevo de Inútil Show. Pero muchísimas gracias. Espero que lo hayan disfrutado mucho y que se hayan divertido. Todavía no termina, todavía no termina. Estamos casi terminando. Queda, les dije, queda un cachito más de lo de Paca Paca, Ojo, ojo. Vamos a ir una tanda igual y ahora vemos eso. Y ya casi nos vamos. Tanda y enseguida continuamos con más Inútil Show. Los mejores cuchillos en Casa Carlos. Casa Carlos, los mejores cuchillos. Gracias por auspiciar este programa. Llame ya y adquiera el nuevo CD de chistes de Kike Humor. Más de 348 chistes y solo 3 repetidos. Adquiera el nuevo CD de Kike Humor. Comprando una computadora Silvio en el mes de abril, usted obtendrá este práctico apoyador de ratón para su computadora Silvio. Computadoras Silvio. ¿Qué tuvo con los medios, Cris? Habla, ¿qué quieres? Para mí no me parece. S question de Tienha. QT Estás viendo The Inútil Show. Continuamos en The Inútil Show. Como les dije, llegamos al final de un nuevo episodio de The Inútil Show. ¿Sí? Espero que la hayan pasado bien, que se hayan divertido. Estamos de a poquito acercándonos al final del show. No se olviden de seguirme en mis redes, de seguirme en Instagram, en Twitter, en YouTube, donde estoy subiendo todas las cositas que hago para acá y para mi canal exclusivamente. Así que no se olviden de seguirme ahí, porfa. Y también, si están acá por primera vez viendo este programa, porque vi que hay gente nueva, espero que les esté gustando, que disfruten esto. Esto es un segmento, es un programa especial que hago solamente los miércoles a las 22 horas. Que hago esto que se llama The Inútil Show. Es este formato tipo late night. Es con sketch, con publicidades, con un montón de cositas que armo exclusivamente para hoy, para los miércoles. Después, durante la semana, salen otras cositas. ¿Twitter ahora es ex o es, o sea, el ex Twitter? Claro, es verdad. Síganme en ex. Gracias a toda la gente que participó de la consigna, que mandó audios. Y nos vemos por lo pronto el próximo miércoles a las 22 horas con un nuevo The Inútil Show. No se vayan, que todavía queda un poquito más de Paca Paca. Sigan a mi ex. ¿Cómo? Gracias por estar. Y bueno, nada.
Espero que lo hayan disfrutado. Y gracias por todos los mensajes lindos que me mandaron. Posta, me alegro mucho que les haya gustado la otra vez el show. Me puso muy contento que lo hayan disfrutado. Así que les agradezco muchísimo ese apoyo y ese cariño que me dan siempre, en serio. Muchas gracias. Hasta la próxima, gente. Nos vemos. Chau. Gracias. No se olviden que está la última parte de Paca Paca. Oh, mirá dónde estamos, Samba. ¿Dónde estamos, Girardo? Estamos en la estratosfera. ¡Wow! ¡Claro! ¡Increíble! Nene, ¿sabía que en la estratosfera ocurrió uno de los proyectos del gobierno más importante de los últimos años? ¿En serio? Ningún gobierno argentino logró lanzar un proyecto como el del Carlos. ¡Me aburro! ¡Míralo! ¡Ahí está! ¿Qué hace, Carlito? Se lo traje al nene, mirá. ¡Estratosfera! Chau, gente, gracias por estar, posta. No saben lo que costó eso, la puta madre. Chau, chau. Veamos, hasta ahora, 8 de octubre, una bomba envuelta en un papel de...